gasolinera, ahí está el carrito, echándole un poco de gas, ya que vamos rumbo a una reunión. Aquí está otro heredero, hermano de Nicolás, usted lo conoce. Entonces nosotros vamos rumbo a la reunión, señores, para que ustedes vean que yo le dije que hoy empezábamos los trabajos para que esto sea un éxito, ¿verdad? Ya mañana también estaré en la Procuraduría, el martes también, y después el miércoles estaremos, perdón, lunes y martes estaré en la Fiscalía, y después estaremos el miércoles en la Procuraduría. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar esto. Ya esto está llegando a su fin. ¿Qué usted le dice? No, hay que ir todo el mundo masivamente el miércoles. El miércoles 23. Vamos a respaldar, ya lo podemos respaldar. Estamos haciendo un llamado. Ya me han llamado varias personas que quieren venir y no tienen el medio de transporte, es decir, una guagua o algo. Son muy caras, pero la gente puede aportar lo que pueda. Con lo que ustedes aporten, nosotros vamos a completar las guaguas. Llámenme por favor, 829-392-7469. Un granito de arena, o como dice el dicho, grano a grano se llena la gallina el buche. Ustedes saben, desde la reunión le vamos a mandar un video también. Adelante, familia Rosario. Buenos días, familia Rosario. Hoy domingo 20, ¿verdad que sí? Hoy estamos a 20, estamos rumbo a una reunión. Pero me acaban de llamar y dame tremenda noticia, familia Rosario. Me acaban de llamar para... Se nos están poniendo a disposición de la justicia, perdón, a disposición de la familia, un bufete de abogado completo de la UAT. Un bufete de abogado completo para la familia Rosario, totalmente gratis. Va a defender la familia en cualquier terreno. Dios mandando sus ángeles. Dios mandando sus ángeles. Me acaban de decir ahora mismo que un bufete de abogados dirigido por el señor Sucre Rosario. Sucre Rosario me acaba de llamar que un bufete de abogados está viendo que la justicia dominicana tiene que ser diáfana para la familia Rosario, por lo tanto ellos van a estar ahí vigilantes para que aquí no se cometa una injusticia. Van a estar vigilantes más de 20 abogados, casi 20 abogados tiene ese bufete de abogados de la UAS. Si es por militares, tenemos militares. Si es por abogados, tenemos abogados. Si es por gente, tenemos gente. Por lo tanto, la familia Rosario va rumbo a su triunfo. Dios mandando sus ángeles. Gracias a aquellos que están orando día y noche para que esto se resuelva. Porque las oraciones son las que nos han levantado de entre los muertos para que esto sea un éxito. ¡Adelante! De familia Rosario. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, todavía estamos de día. Buenos días y buenas tardes en cualquier otro lugar del mundo. Señores, emocionadamente, yo me habían hecho una llamada de que unos abogados, y yo aparentemente dije lo que se llama la información, la dije un poco emocionadamente, como dice la palabra. Me emocioné y dije que abogado de la UAS, sí, es un bufete de abogados. Pero esa gente fue, no entendí el mensaje, esa gente estudiaron ahí, ¿verdad? Y tienen un bufete que lo van a poner a disposición de la familia, ¿verdad? Pido excusa porque sé que no dije la palabra bien. Pido excusa a la familia. Sí, hay un buffet y nada más no es ese buffet. Me han llamado también muchas personas de, vamos a decirlo así, de alta alcurnia, que son personas que tienen peso aquí en este país y están dispuestos a dar el frente también con nosotros. Antes, tal vez ellos no lo daban porque son personas que no pueden, vamos a decir, quemarse o salir así al aire. Ahora mismo yo siempre he tenido contacto con ellos, siempre me han apoyado en todo. Tengo gente hasta de Miami, de Estados Unidos, que están
ahí en disposición para ayudar a la familia en lo que sea. Me han dado muchas informaciones, me han dado mucho consejo. Entonces, que se, si ustedes pueden borrar el mensaje donde yo hablaba de los abogados de la UAS, qué sé yo qué, es un bufé de abogados que es de la familia, ¿verdad? Que tiene que ver con la familia. Y van a estar dispuestos en su momento para lo que haga falta en el termo jurídico que en el que estamos. Están a disposición de la familia. El que quiera hacerme alguna pregunta me puede llamar al 829-392-7469. Ya ustedes saben, familia, pido excusa, me emocioné mucho, porque en realidad cuando tú te sientes solo y Dios te empieza a mandar a los ángeles, a veces hay que saber mandar el mensaje para que esos ángeles no se devuelvan, para que esos ángeles no, ¿verdad? Pero ya Dios lo mandó. Es decir que estoy pidiendo excusa por eso. Pasen buenos días.